en RR Noticias. Me da un gustazo recibir a la diputada Dulce Ventura y además con el tema que trae el día de hoy es de verdad digno de aplauso. ¿Cómo estás, Dulce? Qué gusto saludarte y buen día. Qué gusto estar aquí contigo y toda tu audiencia. Me da muchísimo gusto poderlo saludar y compartirles un tema, pues, eh, pues me parece a mí muy novedoso y el poder eh, compartirles que seguimos trabajando desde la Comisión de Salud en la 60 legislatura. Uh -huh. <coughs> Platicamos ahora durante la pausa comercial el hecho de que a mí me parece que es un tema que tenemos que socializar de manera muy importante para que la gente lo ubique como lo que es algo totalmente natural como lo es el tema de la lactancia. Sí, mira, compartirte que eh, en general la... Eh, la alimentación y, y sobre todo la lactancia sí. materna es eh, principalmente es de suma importancia para el, el correcto desarrollo del ser humano, eh, principalmente dentro de eh, el, los, el, el ser humano, los principales eh, seis meses, la lactancia materna es fundamental para el correcto desarrollo de los bebés. Se ha demostrado eh, por estudios científicos que la lactancia materna es el óptimo eh, nutriente que eh, con, tiene los componentes necesarios, eh, todos los nutrientes, eh, eh, los que nos arrojan pues eh, todo lo que requiere el, para el correcto claro. desarrollo del ser humano. Inclusive el tema de los anticuerpos, tú me lo decías hace, hace ratito, es la primera gran vacuna que recibe el ser humano en su vida. No hay ninguna fórmula láctea, por muy buena que sea, que pueda sustituir las bondades y los nutrientes y eh, el reforzamiento hasta en materia de anticuerpos que tiene la leche materna. Sí, fortalece todo su sistema inmunológico del bebé eh, gracias a los anticuerpos que le genera al propio bebé. Sí. Entonces, eh, por eso tenemos que tener una gran labor de difusión y es lo que nos estamos dedicando a hacer. Hemos tenido mesas de trabajo desde hace dos años con la Secretaría de Salud y con la propia Secretaría del Trabajo. Uh -huh. Y eh, hoy por hoy quiero decirte que hemos generado recursos importantes que hemos autorizado desde la Cámara de Diputados Qué buena onda. y hoy por hoy eh, contamos con una bolsa importante de recursos de 5 millones de pesos que a través de una iniciativa de ley eh, hemos generado una eh, eh, iniciativa de ley que ayer presentamos uh -huh. en la Cámara de Diputados que gracias a la voluntad de mi bancada panista presentamos una iniciativa que se llama iniciativa de ley por la que se expide una ley para la protección, apoyo y promoción de la lactancia materna en el estado de Querétaro Genial. donde queremos impulsar una lactancia digna de las mujeres uh -huh. en Querétaro. ¿Por qué? Porque tú sabes que como mujeres, ahora sí hablo por la mujeres claro. y por aquellas que hemos tenido la oportunidad de ser madres eh, queremos promover esta lactancia, ¿por qué? porque siempre que eres y tienes la oportunidad de ser mamás, tú generas un vínculo muy importante con el bebé Sin duda. no o sea, si tienes la oportunidad luego cuando tú eres madre pues cuando eres madre tienes que eh, dividirte entre el trabajo la familia y el bebé entonces esas horas de separación también no te dan la oportunidad a veces ni de dedicarte al bebé ni dedicarte a ser mamá. Uh -huh. Entonces, también como patrón, tienes que darle oportunidad a la mamá de darle ese espacio para que ella pueda lactar. Y que sea un espacio digno. Digno también. Yo tuve oportunidad de ser mamá y ser trabajadora. Tienes que generar esas condiciones Eso, para que ella pueda lactar. Entonces, hoy generamos esa ley para que pueda tener ese lactario, ese lugar digno. Y hoy estamos generando dos espacios de media hora por lo menos okay. para que esa mamá pueda lactar. Y hoy estamos dando ese espacio para que tanto en instituciones públicas, dependencias y también para que la iniciativa privada pueda generar esos espacios. Y para que la Secretaría del Trabajo pueda tener esos incentivos a través de un programa, ahí te va. El programa se llama... Ahí te va para, ojo, para todas las, eh, toda ojo, la iniciativa ojo, ¿no? eh, privada. Eh, pues, eh, y mamás también, para que estén pendientes. Y, de y trabajadora temas, ¿no? se llama Distintivo Sin Brecha, que puede tener un incentivo hasta por 165 mil pesos para toda la iniciativa privada. Pueda tener, y este año se eh, inscribieron 79 empresas hasta por ese monto. Eh, y es una bolsa de 5 millones de pesos muy que bien. nosotros autorizamos en la legislación. Legislatura que otorgó gobierno del Estado y que a nosotros, como diputados, nos, nos tocó autorizar, y esto es un recurso importante. Claro. Ojo, en la iniciativa de ley no prevé una sanción, esto es importante, pero sí prevé un incentivo. Eso es importante. Creo ¿no? que sí. Ir a lo positivo y obviamente buscar que se, se, se socialicen este tipo de temas. Que nosotros, como sociedad, veamos como lo que es, como algo totalmente natural el tema de la lactancia y que se destinen también estos recursos para que, desde eh, pues las empresas y la industria, se puedan construir, habilitar espacios dignos para que cualquier mujer que esté en este proceso de, 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 de el, el lactancia pueda darle este servicio eh, o vamos a darle esta atención a su hijo. Ahora, eh, es importante mencionarlo. Est estuvimos trabajando durante dos años con la Secretaría de Salud. En Querétaro hay dos bancos de leche humana. Uno está ubicado en el Hospital del Niño y la Mujer uh -huh. y otro está ubicado en San Juan del Río. Hay mujeres que por alguna circunstancia claro. no pueden lactar a sus bebés. Nacieron prematuros o inclusive la mamá está medicada o tiene depresión sí. postparto. ¿Tiene ¿Alguna condición médica que, ¿Alguna no le permite? Condición que no le permite lactar? Pero el bebé uh -huh. está hospitalizado. Inclusive hay bebés que tienen cáncer y que requieren solamente la leche materna para sobrevivir. Muy bien. Entonces, están hospitalizados y si se requieren esos bebés leche materna. Necesitamos a esas mamás que nos donen su leche. Inclusive hay personal de la Secretaría de Salud que se traslada a esos domicilios para recabar esa leche. Entonces, hoy necesitamos que esas mamitas nos donen esa leche. Hoy hay 17 mamás. Fluctúa de 17 a 20 mamás por semana que nos están donando esa está leche. Está sensacional. Entonces, inclusive la UAC uh -huh. eh, está eh, recopilando leche. Eh, nutrición, la Facultad de Nutrición, de Filosofía, eh, ellos nos están ayudando a recopilar leche. Entonces necesitamos que tengamos más centros de recolección y lactarios que nos estén ayudando, porque tienen todo un protocolo. Claro. Hay mamás que, eh, y otros centros, otros lactarios, como la, el Centro de Salud de Amialco, Lombas, Pinal de Amoles, la Jurisdicción Sanitaria número 4, que se están sumando a estos lactarios. Yo quiero agradecerte mucho la oportunidad que podamos platicar este día de estos asuntos que yo reitero, lo decíamos tú y yo en la conversación previa. Me parece que hay que eh, seguir socializándolo para verlo como lo que es algo totalmente normal y que como sociedad nos acostumbremos cada vez más a ver a las mamás dentro de los espacios laborales, por ejemplo, pues eh, ejerciendo este tema de la lactancia porque es pues la cosa más padre que una mamá puede darle a su pequeño recién nacido, el darle... Toda esta protección a través justamente del tema de la leche materna y felicidades por esta iniciativa que has presentado. Te eh, reconozco enormemente el trabajo que has venido haciendo a lo largo de estos dos años. Mi querida Dulce, yo quiero agradecerte que has estado con nosotros Muchas el día Muchas gracias. De hoy. Seguimos a tus órdenes. Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu audiencia. ¿Dónde puedo seguirte, Dulce? Eh, en mis redes sociales como Dulce Ventura QRO. Y bueno, seguimos a tus órdenes haciendo todo este trabajo fuera de la lactancia Sensacional. materna. Ha estado con ustedes esta mañana la diputada Dulce Ventura, que ha presentado esta iniciativa en beneficio de la lactancia materna 758. Voy a las calles. ...con Soles Serrano ⁇